Hola, buenas, un saludito. Estoy en frontera de Portugal con España. Una nueva experiencia. Yo quería venir a Portugal desde hace tiempo. Esta es la frontera. Aquí es, al otro lado es España. Y aquí estoy yo en el lado de Portugal. Para pasar ahí, esa caseta, solo me pararon y vieron que ya había pasado la ITV y ya. Me vieron la ITV vigente y ya me dejaron pasar. Es todo, las fronteras están abiertas. No es igual que como otros países, como ir a Francia, ir a Alemania, ir a Bélgica, que pasas ahí sin nada, no, ni te pasas la frontera y ni te enteras. Entonces, para evidenciar más que estoy en Francia, entonces, quiero mostrar aquí, donde dice, bienvenidos, welcome to, bienvenido, bienvenue. Está en varios idiomas. Entonces, para saber qué dice, ahí está. Dice, bienvenido,
Welcome, bienvenido, bienvenue, welcome. Que no sé qué significan los demás, el BNC. El segundo y el tercero, sí que ya sé qué es. Welcome, bienvenido. Y arriba donde están las estrellitas y el nombre Portugal. Esto es Portugal, está ahí en tierra de Portugal. La tierra de Cristiano Ronaldo. Así que por ahí acabamos de pasar ahorita y pasamos unos 200 metros hacia adelante y aparqué el coche y me vine a grabar un poco, a tomar fotos. Porque nos decidimos venir hasta Portugal, porque venimos a Salamanca a pasear. Nos salió un viaje un poco barato a Salamanca. Barato el hotel nada más. El hotel, pero teníamos ganas de venir a conocer. Bueno, venimos, ya dejamos las maletas en el hotel en Salamanca, España, todo eso, España, y vimos que de allí a Portugal estaba a 1 hora, y era una grosería, una lástima regresarnos a Zaragoza, que está 5 horas y pico, casi 6 horas, y sin venir a Portugal, sabiendo que era un sueño mío venir a Portugal. Allí, Villahermoso, no sé qué significa, pero me imagino que sea algo importante porque es una escultura muy bien hecha, ¿eh? Hecho magistralmente, y por tanto creo que tiene un gran significado. Así es que sigo caminando hacia el coche y mi esposa, que me está esperando por aquí. Queremos comprar unos recordatorios para luego seguir un poco más hacia adentro. Le fui a tomar foto donde están las estrellas. Mira, ahí, te mira lo que está aquí, aquí dice Portugal, mira más. Sport ¿Cuál? Lisboa. Son de las ¿Qué son, bufandas son esas o qué? son para los equipos. Ah, ya, clubes. Ah, los clubes importantes de Portugal. Debería llevar algo a Valentina. Nada, eso grabado. Comprarla en España mejor. Todo esto es artesanía, mira. ¿Eh? Esto está bonito. Mira, estas tazas de aluminio. Sí. 100% 375 euros. Está barato, ¿verdad? No, ¿Ah? 3 euros, a euro cada uno. Ah, Jaime. Bueno, casi igual. Mira, esto está bonito. Fíjate que estas cositas están interesting.